Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming bigger things. Wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follow up. Fit the box, fit the mold, have a seat. Va manejando, por Dios, Fanny, no manejes. Vinimos a sacar aquí en la gasolinera unas horas y eso, pero Fanny quiere manejar, ni lo mande Dios, no llegamos ni a la esquina, ¿verdad? Stephanie, Fanny, hazme caso, ¿vas a manejar tú hoy? Ni caso, mío, sí. No, no le muevas nada ahí porque de veras, no, ahí, ahí. Hicimos una paradita aquí a los tacos. Se llama Tacos Arcelia. Fanny, ¿vas a querer un taco? Vean, ahí está comprando unos tacos porque nos dio hambre. Pero dicen que aquí venden bien buenos los tacos. Kimberly, ¿cuántos tacos vas a comerte? Como 6 tacos. Tacos, ajá. Vamos pues. Diles dónde andamos. Andamos en la tienda comprando cosas, ¿verdad? Mira ese listón. Vean esos listones, qué bonitos. Ese listón de puras cerraduras. Ay, qué bonito. Apopi. Bien, venimos aquí a agarrar cosas para hacer una fiesta para mi sobrino que va a graduarse este sábado. Desde que venimos a agarrar cosas para ese día. Pero pues de una vez me pasé por aquí para que vean un poquitito. ¿Verdad, Fanny? Nada más que está haciendo mucha calor, por eso no les doy la cara. Vean, pero está todo de Texas. Todo, todo lo de Texas. ¡Qué bonito! Fanny, ¿qué le regalaremos a tu primo? Muchas cosas. Miren lo que me encontré aquí. Un babucito. ¡Qué bonito! Vean qué bonito ahí está, miren. Como uno tipo canastita para un picnic. Pero son de aluminio. Y una Coca-Cola súper gigante. Son, ¿para qué? Para alcancías. Están bien bonitas. Vean ese cuadro, qué bonito para colgar. A ver. Ese está bien bonito para colgarlo. Y hay tanta cosa. Bastantes cosas, ¿sabes? Mira, ¿cuánto cuestan? No dice, ¿verdad? Miren esos tenis, qué bonitos. Bien personalizados. Miren, aquí andamos en las áreas de los como floreros y vean qué bonito me encontré. No, Fanny, no sea que se vaya a quebrar uno. Miren esta, qué hermosas que están. Son como para poner floreritos en sus centros de mesas para las fiestas, pero vean estos. Estos en color rosita bebé o rose gold están bien, bien bonitos para la gente que quiere decorar en rosita bebé. Están bien bonitos como para las pinzas o para centros, para lo que ustedes quieran. También bonitas. También bonitas. Pero hay muchas, muchas cosas. Vean. Muchísimas. Ay, esos, pero son como para el Día del Amor y la Amistad, 14 de febrero. Fanny, ¿vas a regar las macetas? ¿Verdad? Vámonos ya. Andamos bien greñudas porque está haciendo un calor, pero así nos venimos de bien. Pero ya nos vamos. Se quiere ir sin ningún juguete, pero no, porque ella tiene muchos ahí. Ya nos vamos. Allá les enseño lo que compramos, vamos. ¿Verdad, Fanny? Con mamá. Ya las encontré, vean, 99 centavos las bolsas, así que vamos a agarrar. Uy, también chiquitas. A ver, ¿qué encontraste?
Fanny, ¿quieres? A ver, mira, ¿para qué es? ¿Para que se esconda o qué? Ah, como una ratonera. Ok. Ahorita, dile, pregúntale a ver si la quiere. Fanny, mira, tu hermanita agarró algo. Vean lo que encontraron. Yo les digo que una ratonera, pero es una casita en forma de carrito para que juegue. ¿La quieres? ¿Sí? Ok. Ok, vamos a ver si la llevo. Sí, bueno, me llevo mis papas para la ensalada. Déjenme agarro. Yo creo que con unas dos. Déjenme las agarro. Contenta, ¿verdad? Vamos a agarrar una de huevitos también porque voy a hacer ensalada de papa. Déjenme chequear a ver que no esté quebrados. No, no están quebrados, porque si no se los lleva uno y están quebrados. Ay, no, déjenme los agarro. Vamos a agarrar también un chile pepper. Pepper bell. Ajá, un rojo para que le dé color. Y un amarillo, porque no tengo amarillo. So, estos dos me los voy a llevar también. Vámonos. Vámonos. Ahí está la salida. Fanny. Ya llegamos de la tienda y vean a Fanny. Oh my god, ¿la moviste? Anda bien loca con su casita. Su ratonera, ¿verdad? Es una ratonera. Se la compramos en la Naridai. Oh my god, Fanny. Vean, anda bien contenta Fanny con su ratonera. Y yo por mientras voy a hacer de... ¿Manda? Sí. Yo por mientras voy a hacer un espagueti para comer y ya voy a poner las papas, unas papas y el espagueti a cocer aquí porque voy a empezar a hacer la ensalada, pero también vamos a hacer de cenar un espagueti. Ahorita las veo, déjenme, termino de hacerla. Fanny. Véala, ahí anda. A ver, Fanita, ¿me invitas a tu casita? ¿A tu ratonera? Hola, Fanny. Ahora sí parece ratón, ¿ves? A ver. ¿Sí te gusta? Sí, anda feliz con su ratonera. Ponlo ahí para otro. Seguro esa va a ser la de todas las vacaciones. Ya se me olvidó grabarles cuando iba a terminar mi espagueti, pero así quedó bien. Se me olvidó y ya, miren, estoy ya picando para la ensalada. Y ya puse las papas aquí, que tampoco les mostré, pero las voy a poner a cocer. Y también estoy picando el pepper bell, lo que se llama chile de campana. Y huevos los voy a poner a cocer aquí para hacer una ensalada de papa para el día de mañana, que tenemos, como ya les dije, una fiesta de graduación de mi sobrino. Así que mañana la van a ver. Y pues aquí sigo cocinando. Dejen, sigo. Ando peleando con Fanny. Ya no, ya, ¿cómo son? Es que estoy terminando de hacer la ensalada y entonces ya no les terminé de decir que le iba a echar tres chiles, el chile pepper bell de tres colores, el anaranjado, el rojo y el verde. Y también le eché chiles curtidos, déjenle mucho de cuál. Eché de esta, yo utilizo esta de esta marca San Marcos, chiles o jalapeños o chiles curtidos, como quieran llamarle, y le saco los chiles y los parto en, bueno, aquí ya los partí, esos son los pedacitos y ya está, los pongo aquí para que escurra el agua, porque miren, ven cómo suelta agüita, y luego le saco la zanahoria y se la hago en pedacitos y las junto todo y al último revuelvo pues el huevo y las papas que ya mero están y hago la ensalada de papa y eso es todo, le echo mayonesa y mostaza también y eso es lo que voy a hacer ahorita. Ya son van a ser las 8 de la noche, ya no termino porque pues aún me falta todavía poquito de hacer, pero después si quieres después se las enseño ya cuando termine porque es bien noche y estoy bien cansada. Y pues nosotros nos fuimos como yo les había dicho, fuimos allá a un mandadito que hicimos un poquito lejos, fuimos a comprar cosas, ya no les enseño. Ahí anda dando lata Fanny, pero bien, ya tengo la cara tan cansada que mejor luego les voy a enseñar, ¿ok?